Muy buenas de nuevo. Estamos hoy aquí de nuevo en el Huerto de Roque y os voy a presentar una receta, como es de nuestro restaurante, una receta de temporada. Estamos en otoño y es temporada de caza. Y es un lomo de jabalí que hacemos una cocción rápida, le presentamos en tataki, le glaseamos con su propio jugo y luego en un lado hacemos una tierra de aceituna negra deshidratada con quinoa. Y encima le ponemos unos pimientos baby, peperoncini, un poco de ficoide glacial y luego unas uvas tipo moscatel con su propia gelatina que la hacemos ahí con vino moscatel. El plato consiste en eso, dejamos marinando, limpiamos bien los lomos de jabalí, les dejamos marinando con verduras, con laurel, pimienta, vino tinto y coñac. Lo dejamos marinando 24 horas de un día para otro. Luego este lomo le pasamos ahí por el camado. El camado es una especie de horno brasa, viene de Japón, pero bueno, es una brasa horno. Ahí lo que hacemos es planchar el lomo por las dos partes y enfriarle enseguida para que no se pase. Luego por otra parte tenemos el caldo, que lo hacemos con los recortes del propio jabalí, rehogamos las verduras, también mojamos con el propio vino tinto. Levantamos esto, lo hacemos durante 4 o 5 horas de cocción por lo menos, colamos, luego quitamos la grasa y ese caldo lo ligamos con un poquito de maicena y le dejamos a punto para poder glasear. Luego por otra parte tenemos la tierra de quinoa, deshidratamos las aceitunas una vez deshuesadas, aceituna negra, en el horno a 100 grados durante 2 horas y la quinoa la freímos con aceite de oliva. Una vez tenemos estos ingredientes, trituramos la aceituna y lo juntamos, las dos cosas. La gelatina, pues bueno, la ponemos al fuego, levantamos para que quitar un poquito el alcohol más fuerte. Y luego esto con un gelificante, echamos la proporción de gelificante y hacemos ahí la gelatina. Luego nada, simplemente unas uvas en crudo cortadas y unos pimentitos mini y el ficoide glacial. Luego para presentar el plato ponemos una línea de tierra de quinoa y aceituna. Encima ponemos los pimientos, pepperoni, un poquito de la gelatina de moscatel, su uva al lado. Cortamos muy finamente el tataki y glaseamos en caliente por encima. Y bueno, ya está listo para comer. Es un producto que se puede tomar de primero como de segundo y está muy rico, el plato ese. Y nada, y espero veros por aquí. Como ya os he recordado en otras ocasiones, estamos aquí en Santa Águeda, el restaurante del Huerto de Roque, haciendo cocina de temporada y haciendo lo que nos gusta, que es cocinar. Muchas gracias. Un saludo.